Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación, los titulares. Inicia juicio contra la Chelona Rodríguez por desvío de fondos para el Estadio Las Delicias. Iglesia Católica celebra 101 años del natalicio del Beato Óscar Arnulfo Romero. Revelan video del momento exacto en que un taxista apuñala a un hombre en Santa Tecla. Regresa el color turquesa al lago de Coatepeque. A continuación, el detalle de estas noticias. Jaime La Chelona Rodríguez enfrentó este miércoles el primer día de juicio en su contra por el delito de actos arbitrarios. El juicio fue instalado en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. El expresidente del Instituto Nacional de los Deportes, quien dijo ser inocente de los cargos, está siendo acusado de desviar $125,000 de esa institución para el Estadio Las Delicias en Santa Tecla. Las autoridades han establecido que en octubre de 2011, Rodríguez transfirió $125,000 para el Estadio Las Delicias sin autorización del Comité Directivo del INDES. Durante esa fecha, la Chelona era directivo del Santa Tecla FC. La pena que podría enfrentar Jaime Rodríguez es de 2 a 4 años de cárcel. Las cámaras de videovigilancia del municipio de Santa Tecla captaron el momento exacto en que un taxista, el pasado 31 de julio a las 12:07 de la madrugada, apuñala a un hombre para robarle sus pertenencias. Las víctimas del hecho son un hombre y una mujer que iban caminando cerca de donde se encontraba el taxista, el cual, según se observa en el video, sigue a la pareja y apuñala con un machete al hombre de aproximadamente 40 años. Después le quita algunas pertenencias y amenaza a la mujer, a quien también intenta atacar. El taxista Julio César Díaz García fue capturado gracias a la alerta que el sistema de videovigilancia de Santa Tecla dio a la PNC, quienes le dieron persecución hasta la calle Montserrat y avenida Bellavista, en donde el taxista se accidentó y fue detenido. Cientos de feligreses se hicieron presentes este 15 de agosto a la Santa Misa oficiada por el cardenal Gregorio Rosa Chávez para celebrar el natalicio del Beato Óscar Arnulfo Romero. Los 101 años de Romero fueron celebrados en la Catedral Metropolitana adornada con árboles de Romero como parte de la campaña que el cardenal Rosa Chávez lanzó este miércoles, Romero en mi casa, y que consiste en que cada familia tenga en su hogar un arbolito de Romero en homenaje al próximo primer santo de El Salvador. El espectacular color turquesa ha regresado al lago de Coatepeque. Pobladores de la zona aseguran que desde el fin de semana pasado, el cambio de color se ha dado con mayor intensidad. Este es el cuarto año consecutivo que el lago sufre este cambio de color único. El Ministerio de Medio Ambiente confirmó el año pasado que el cambio de coloración se produce por microalgas. El lago de Coatepeque es considerado una de las 8 maravillas naturales del mundo. Gracias por informarse con nosotros. Soy Ricardo Luna. Este fue su noticiero LPG Multimedia.